En la mañana de este 19 de diciembre se cumplió en el Centro de Convivencia la jornada de rendición de cuentas 2018 por parte de la empresa del acueducto de la ciudad, Acuasan. Sobre los aspectos centrales del informe, el ejecutivo de la empresa señaló uno de los principales proyectos realizados, la reposición de redes. En el orden de ideas podemos destacar el convenio que se hizo con Findeter, Ministerio de Vivienda, que fue la reposición del alcantarillado Zona Sur, Zona Norte, por aproximadamente 6.500 millones de pesos. Complementó la información indicando que los trabajos permitieron cambiar las tuberías del sector céntrico de la ciudad, calles 10 y parte de la décima, tuberías que tienen una garantía de servicio a 20 años. También en el balance se habló de la red de alcantarillado del barrio Santander, cuyos cambios benefician a varios aledaños en este sector. La obra cuesta 3.950 millones de pesos. Hay otra obra importante también este año que se logró realizar, que es el acueducto Bejaranas, por 2.000 millones de pesos. Se le va a hacer una adicional de 600 millones de pesos. Tenemos la obra que se va a hacer en Palmeras, que ya tiene CEPI, y tenemos lo del acueducto que también tiene proyectado, es el del acueducto del Montecitos Bajo, por 1.800 millones de pesos. Sostiene el gerente que todo se ha logrado conseguir por gestión del Ejecutivo Municipal. Además, indicó que con la reposición de redes se disminuyó la pérdida de agua en un 30-35%. Sostuvo que entre las metas del año 2019 están los acueductos veredales. A la vez mencionó el caso del tanque de almacenamiento para el barrio José Antonio Galán, 2.300 metros cúbicos de agua. El tanque de almacenamiento del barrio José Antonio Galán, ya se hicieron las actas, ya se adjudicó el contrato, ya se nombró el interventor. Ese contrato es de 5.960 millones de pesos, inicia a mitad de enero. Finalmente, el gerente hizo referencia a otros temas como la deuda de los morosos, la hidroeléctrica en construcción y las nuevas oficinas de atención al usuario, en especial en el relacionado con la facturación en el centro comercial San Gil Plaza. Se insistió en que los deudores de 90 días deben cancelar antes del 31 de diciembre y evitar cobros jurídicos.